Programa Bagagem Extra. Oferecimento EADA, Escola de Alta Direção e Administração de Barcelona. E Instituto Cervantes, a maior escola mundial de espanhol. Mi nombre es Giorgia Miotto, soy profesora del Departamento de Marketing de ADA y normalmente me dedico a las clases de política de comunicación, de marketing online y temas relacionados con el marketing y la responsabilidad social corporativa. Hoy hablaremos de política de comunicación, la comunicación en este caso relacionada con el marketing. Haremos un caso relacionado con un vídeo casero de una boda donde se involucra una canción donde Sony tiene sus derechos de autor y después haremos una parte más bien teórica. Se nota en la música que no es la mejor, no se ve real. Aparte de que Sony aprovechó el momento y entonces utilizó la canción de Chris Brown para realizarlo y pues no se ve que sea algo completamente cierto. En la parte teórica hoy hemos hablado de la comunicación. La comunicación en los últimos años en las empresas ha cambiado mucho. Primero porque estamos saturados de mensaje, entonces es muy difícil coger la atención de los clientes. Y por otro lado porque han nacido, por ejemplo, nuevas plataformas de comunicación, en este caso, por ejemplo, las redes sociales. Es muy importante conocer la importancia de las redes sociales para las empresas hoy en día, porque aunque una empresa no quiera estar en las redes sociales, estará igualmente, porque no es una decisión por parte de la empresa, sino es una decisión por parte de los consumidores y de los usuarios de Internet. Por lo cual las empresas hoy en día están obligadas a tener en cuenta las redes sociales, por lo menos escuchar lo que se está diciendo en las redes sociales sobre ellos, porque si no estarán alejados de la realidad. Hoy en día las redes sociales son una herramienta muy importante de investigación de mercado, además de ser una manera para dialogar y conversar con los consumidores.
galera, hoje vamos conhecer a região de Montjuïc e para começar vamos explorar o famoso castelo. Depois, em 1694, ele foi ampliado e, em 1799, ele foi reformado pelo capitão-general da Catalunha. Castelo de Montjuïc, onde encontramos canhões que serviram para a proteção da cidade de Barcelona. Passeio com uma vista privilegiada. Aos pés dele na Praça de Espanha.